Anoche se celebró en la Biblioteca Municipal la entrega del premio del 13º certamen de relato corto Gerald Brennan, un certamen muy consolidado en el mundo literario que este año conmemora el 30 aniversario del fallecimiento de Brennan. La noche la abrió Juan Pinilla, cantaor flamenco que ofreció algunas de las coplas tradicionales recopiladas por Gerald Brennan en sus estancias en Andalucía. Mi participación flamenca se ha basado en las letras de la copla popular que Gerald Brennan recopiló en numerosos libros, numerosos trabajos, y que ha sido recopilado por Antonio José López en un libro que yo participé poniéndole voz. Y fue toda una sorpresa descubrir las similitudes, las semejanzas con la lírica de otras regiones de España y cómo Gerald Brennan también se basó en lo más lo menos retestinado y obvio, en las coplas más originales, que son las que yo rescaté. El concejal de Cultura Víctor Romero continuó el acto dando paso a unos vídeos en los que se rememoraba la vinculación de Brennan con Alhaurín y se hacía un repaso de los distintos ganadores en las ediciones anteriores. A continuación, el presidente del jurado y crítico literario Antonio Garrido ocupó el atril para realizar un homenaje a la figura del hispanista inglés que tan vinculado estuvo con Alhaurín el Grande y da nombre a este certamen. Antonio Garrido destacó la importancia de Brennan dentro del mundo de las letras y habló de la obra ganadora. Lo más importante es sus nuevos enfoques de la literatura española, totalmente originales, especialmente de San Juan de la Cruz, que es un libro absolutamente fundamental. Entonces, en ese sentido, para mí Brennan tiene un valor importantísimo. Pues el jurado, que lo ha premiado por unanimidad, lo que ha valorado es el ritmo, hay un ritmo en la prosa, y la distribución de la materia, y el final, que queda abierto. Esas tres características, junto con una gran sensibilidad. Juan Antonio Díaz leyó el acta del jurado y dio paso a Miguel Torres López de Uralde, primer ganador malagueño del certamen, que leyó su relato Llanto en la noche. El galardonado explicaba de esta manera lo que para él significa este premio. Bueno, es un certamen que tiene tirón, que está cogiendo mucho auge, sobre todo por la cantidad de gente que se presenta y la manera de ir asomando al mundo literario, esta es una de ellas. No sabía lo del 30 aniversario, eso sí, una sorpresa. Tampoco sabía que no había habido nunca un ganador malagueño, y es una alegría porque a mí me pasa también lo mismo, ¿no? No he tenido muchas oportunidades en mi propia tierra, ¿no? Y para mí ha sido muy bonito. La alcaldesa Toñi Ledesma le hizo entrega del premio, cuya cuantía asciende a 3.000 euros, y tomó la palabra para agradecer a todos los que hacen posible la celebración de este certamen, ya consolidado, que pone en valor la figura de Gerald Brennan. Nuestro premio es un premio ya consolidado, es un premio reconocido, y creo que eso es trabajo de todos los que han puesto un granito de arena para que eso haya sido así. Yo espero que podamos seguir trabajando muchísimos años en la vida y en el trabajo que hizo Brennan a lo largo de su historia. El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande se siente enormemente orgulloso de que Brennan eligiese a Alhaurín para venir a pasar esos últimos años de su vida, y por supuesto enormemente satisfechos y agradecidos con que donase toda su biblioteca y muchísimas de sus enseres al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, y que hoy lo guarda la Fundación Gerald Brennan en este magnífico edificio. El acto lo cerró de nuevo el cante de Juan Pinilla. Todo un éxito esta convocatoria, que pone de manifiesto la calidad de las obras premiadas,